buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Último Pick'em, ya estamos en la fase final. Lo siento de corazón, no he podido conseguir los 5 aciertos, nos hemos quedado a 4. Y por lo tanto, yo no puedo aspirar al diamante. Espero que muchos de vosotros sí, como por ejemplo nuestro compañero God, que tiene 5 aciertos, si no me equivoco. De hecho, 6. De hecho, 6. ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Tú qué y si no la llega a liar G2? O sea, me quedé como a 2 partidos de hacerlo perfecto casi. No, si es que nuestro pick'em pintaba increíble. Vitality iba 2-0. La pusimos en 3-0. Palmó. Renegades iba 0-2. Ganó. Y yo me cago en la puta. Y luego G2. Bah, yo ahí tenía bueno, Dreamites. Pues. O sea que. Claro. Vosotros fuisteis los del calentón de Renegades. Yo fui el del calentón de Renegade y lo tengo que reconocer. Si hubiera puesto a Dreamiter hubiera sido otra historia. Así que, Andrinos, ¿tú qué tal? ¿Qué tal se te ha dado? No, ¿qué tal las apuestas? La verdad, las apuestas súper bien. He fallado, yo creo que tan solo una apuesta en todo el Major. Así que la verdad es que muy, muy, muy contento. Pues nada. Todo el mundo feliz menos yo. Pero lo importante es qué vamos a poner en la fase final. Porque hoy voy a hacer algo que no he hecho en ningún Major. Cada uno va a decir su pronóstico personal. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver quién acierta en esta fase final. ¡Let's go! Y antes de empezar a ver ese pick'em, como siempre, vamos a apostar en CSGO Ads, en la página donde podéis depositar skins de CSGO y apostar a vuestros equipos favoritos o a quien creéis que va a pasar. Tenéis un código totalmente gratuito por si queréis probarla, simplemente vais a afiliados, dais a Use Friends Code y ponéis el código BLACK66 y con ese código tendréis unas monedas gratuitas para apostar en eSport. Tenéis que ir a Sports Betting. Y ahora vamos a ver los partidos. Como siempre, Andrinos, el experto, va a decir su apuesta segura. ¿Cuál crees que sería para esos cuartos de final? Pues yo pondría que pasa Ents contra Renegades. Porque bueno, lo veo un partido bastante factible. La verdad que ellos vienen sin ninguna presión. Aparte de bueno, que son finlandeses y que tampoco se inmutan mucho cuando están contra las cuerdas. Así que pondría Ents y a Vitality que gana contra Vanguard en combinada. Me parece perfecto, bastante entonces factible. Añadiríamos un combo. Y como veis tendríamos 1.73 de cuota. Por lo tanto, esta es la más segura. Como no voy a hacer más promoción de esta página porque ya estaré en el Major. Y si no, os decía apuestas todo el rato. Os voy a dejar el Telegram de Andrinos en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a por el pick'em. Y ya estamos yo del juego, así que vamos a empezar, chicos y chicas. Aquí tenemos el bracket final. Posiblemente, yo creo que vamos a coincidir los tres, el más difícil de los últimos Majors. Por no los dos primeros partidos, que yo creo que Andrinos y yo, el primer día de Berlín, nos vamos a ir a visitar la ciudad, porque vaya mierda de partidos. Pero el viernes, ojito. Como os he explicado antes, cada uno va a hacer su pick'em personal. Vosotros decidís a quién hacéis caso. Así que, God, como siempre tú eres el primero, ilústranos. A ver, yo todavía no he hecho el mío, o sea, lo estoy haciendo sobre la marcha ahora, ¿eh? Maravilloso. Nos has hecho el lío. A ver, Ence, o sea, vale. Yo creo que no hay discusión, a pesar de que Renegade yo creo que ha llegado a un muy buen nivel, pero Ents, es que van volando, o sea, yo creo que Ents es claro favorito para ese partido. Vitality a Vanguard, tres cuartas partes de lo mismo, a Vanguard ha acabado muy bien, pero Vitality yo creo que está un nivel por encima, un escaloncito, y no deberían dejar escapar esta oportunidad de hacer semis, y ahora diremos de la semifinal. Y ya del lado de abajo, ahí es donde llega la fiesta. Yo diría yo Astralis. Claro. Yo diría Astralis. Porque Liquid no terminan de arrancar. Astralis tiene algún mapa malo, pero en general yo creo que están siendo, entre comillas, solventes. Y yo creo que vienen muy preparados para jugar contra Team Liquid. Yo diría Astralis. Del Navi Energy. Yo creo que Energy. Navi no me ha dado nada de confianza. Y yo diría Energy, aunque. Es que los dos de abajo me parecen 50-50. Pero yo creo que voy a ir con Energy. Vale, en pues ahora. Semifinales. Te las digo también todo el tirón, ¿no? Sí. Vale. Semifinales yo creo que gana Vitality. De hecho, había una entrevista a Apex el otro día que decía. Bueno, que le preguntaban. Históricamente, con vuestro quinteto siempre habéis ganado a Ents. Y esta vez habéis perdido. Y dice, bueno, hemos ganado a Ents siempre que había eliminación a cambio. En esta vez, si perdíamos, no pasaba nada. Seguíamos jugando, entonces no cuenta. Vitality yo creo que es mejor equipo que Ents.
más allá de ser mejor equipo, también lo que tienen es que su map pool es mejor que el Ents y es totalmente counter. Ents es un equipo que tiene 3-4 mapas buenos y los demás los tiene bastante flojos. Y casualmente Vitality tiene muy fuertes a uno de los mapas flojos de Ents. Por lo cual, en un veto largo, en un veto al mejor de 3, todo se va a acabar llegando, yo creo que a un tercer mapa en el que Vitality, yo creo que va a tener algo de ventaja. Entre Astralis y Energy, yo creo que Astralis. A bot 3, yo creo que Astralis no pierde con Energy en una semifinal de un Major. Yo creo que Astralis va a empezar de menos a más. O sea, ya lo vimos tener algunas dudas en los primeros partidos de la competición contra Dreamites. El primer día se dejaron hasta 9 rondas, luego la derrota de más adelante. Bueno, pero yo creo que Astralis va a seguir creciendo y va a hacer final. Y la final en una Astralis Vitality, y es que yo creo que Astralis gana el Major. Ahora, o sea, igual que hace una semana no veía nada claro, ahora ¿sí? que Astralis ha dejado dudas, lo veo más claro. Yo creo que gana Astralis el Major. Y tienes que contar con el factor Black, no sé si lo sabes. ¿Cuál es el factor Black? ¿A quién vas Cada a ganar? Cada vez que he estado en un Major ha ganado Astralis. Yo también. Ah, perfecto. Que es un factor Black Andrinos. Tenemos un 100%. Y pues yo tenía 100% de eventos hasta que vinieron a la Blast Pro Series y choquearon. ¡Andrinos! ¡Tu turno! Bueno, yo en los cuartos de finales coincido bastante con God. Creo que Ents va a ganar con solvencia a Renegades. Creo que Vitality también va a ganar. En el Astralis Liquid, yo es que a Liquid lo vi bastante mal en este torneo. Pienso que o no han entrenado lo suficiente o que todos los equipos los han estudiado bastante bien. Así que voy a poner que Astralis pasa. Y luego en el partido de Na'Vi contra NRG, también voy a decir que pasa NRG por el simple hecho de que los vi bastante bien. Ganó Astralis y Aliquiz a Bo1. Y me parecen también claros favoritos, pero por ejemplo en las semifinales no coincido con GOT en la de arriba. Creo que va a pasar Ents. Creo que va a pasar porque como que no tienen mucha presión, que bueno, aparte ya sabes que la presión no va con ellos, son finlandeses y no se inmutan. Pero sí que los vi bastante bien cuando jugaron contra Vitality. Para mí me pareció que le metieron una paliza bastante buena. Que bueno, que todo esté seguro y puede cambiar, ¿no? Vitality le puede meter ahora un 2-0 en semifinales, pero bueno, en mi opinión pienso que va a pasar Ents. Y por debajo, pienso que va a pasar Astralis a la final. Pero creo que va a ser un partido muy reñido. Si juegan las semifinales Astralis y NRG, pienso que va a ser un partido a tres mapas y que va a estar bastante reñido. Y bueno, en la final veo jugando un Astralis Ents y que bueno, que ojalá se decante para Astralis. Vale, básicamente os recuerdo que hay que acertar, para la gente que tiene el diamante, dos cuartos de final, una semifinal y la gran final. Yo he de decir que he visto a muchísima gente poniendo a Vitality como campeón del Major. ¿Vosotros pensáis que es tan descabellado? No, descabellado no. O sea, hemos visto una fase de grupos bastante igualada. O sea, a pesar de que Energy salió 3-0 y Ents salió 3-0, yo creo que a bot 3 entre Ents, Vitality, Astralis, Liquid y Energy no veo mucha diferencia. O sea, yo creo que por poner un número par, si jugasen entre ellos, entre todos, 4 bot 3, serían capaces de ganarse 2 cada uno. O sea, yo creo que es todo muy igualado. Yo pienso que este Major es el más igualado de todos y que cualquiera puede ganar a cualquiera. Así que, bueno, estando tan igualado, pues... Ya te digo yo que si pongo que gana Ence a Renegade, Renegade gana el Major. Porque cada vez... O sea, he fijado. Pulse 0-3 Dignitas. Pasa a la siguiente ronda. Pulse 0-3 Renegade. Pasa a la siguiente ronda. ¿Quién quieres que gane el Major? Que lo digo ahora mismo. A ver si al final el gafe de los 0-3 eres tú y no yo. Si siempre pasa lo del Quantum Bellator Fight, ¿no te acuerdas? También lo hicimos. Claro. Sí, sí, pero que ahí pensaba que era cosa mía y como ahora en este nos hemos separado. No, por favor. Ha sido tú. Ha sido yo. Vale. Ha sido tú solito. Después de escuchar a los eruditos de Counter, un caster que ha visto más Major que ninguno y el mejor apostador de toda España, sin lugar a dudas, se ha fallado una apuesta de cuántas. Ya sabes cuántas. Creo que fueron 9. Pues tenéis el enlace en la descripción, por cierto, a su Telegram por si queréis apostar. Vale. Yo, entre Ence y Renegades, por favor, Ence aplasta a Renegades. Que no le elimina a mi querido G2. Vitality a Vanguard, sinceramente, es otro más de lo mismo. Entre Energy y Na'Vi. Es que a mí, ¿sabéis la situación esta de que me la pela lo que pase? Yo pienso que voy a continuar con la
Es que ¿te acuerdas que os dije que Energy siempre choqueaba? Uf, sí. Que siempre choqueaba y ha ido 3-0. Pues voy a seguir pensándolo. Yo, hasta el final, voy a poner a Navi. Lo dicho, porque me sale de los huevos. O sea, que quieres llevar a Energy al título. ¿Quieres llevar Energy? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, chavales, como gane Energy? Pues ojo, porque como están las cosas no lo veo tan descabellado, ¿eh? Entre Astralis y Liquid, que por cierto, no sé si habéis visto el puñetazo que ha metido Device a su pantalla. Pienso, yo personalmente, que va a ganar Astralis. Entre Navi y Astralis, pienso que va a ganar Astralis. Entre Ence y Vitality, pienso que va a ganar Ence. Y en la final, como Ence ya choqueó una vez, volverá a choquear. Campeón Astralis. Y yo lo ya, voy a dejar. Yo ya he metido la camiseta de Astralis en la mochila, así que. Que por cierto. Que tengo un castigo, y lo voy a decir en alto, tengo un castigo por no haberos llevado al diamante y ya se encargará Andrinos en el Major de hacerlo. Ya veréis de lo que se trata, solo os digo que os va a beneficiar a muchísimos de vosotros. Pues chicos, bueno, con Gotcha es mi sexto Major, creo, Andrinos tercero. No he podido conseguir yo el diamante, espero que vosotros sí lo podáis conseguir. Muchísima suerte, God, muchísima suerte, Andrinos, con las apuestas. Y nada, God, por saberlo, ¿vas a castear algún partido con Pitu estos días? Sí, sí, hago creo que el Navi Energy, porque ya hacía ¿sí? el primero del viernes, y la final. Perfecto, la final, ¡ojo! Tendremos a God en la final, así que os dejo su Twitter y también el canal de Pitu. Ojalá lo llevéis a los 1000 suscriptores en Twitch, sería una auténtica burrada porque ha hecho todo el Major y eso tiene un meritazo increíble. Y a ti, Andrinos, te veo en el Major, muchísima suerte con las apuestas, haz a la gente rica. Y págame la cena estos días. Bien, bien. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya encantado de nuevo esta serie. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y muchísima suerte con el piquen. Un saludo y hasta la próxima.